Hola, bienvenidos. Después de un año de haber sido editado, conseguí el disco Chanchu Yu 40 aniversario en edición vinilo, que es lo que a mí me encanta. Lo vamos a abrir, lo vamos a descubrir juntos para aquellos que no lo hicieron. Acá. Bueno, esta parte la vamos a hacer rapidita para que no se aburran viendo cómo abro esto. Bueno, miren lo que es esta belleza. Acá está el precio. Si lo vamos a sacar el precio, vuela el precio. Miren lo que es. Esto con la tapa así 3D. Esta es la versión, como les decía, 5 long plays de 180 gramos cada uno. Tiene los dos discos, uno es la versión remasterizada de Chanchu Yu, después el segundo disco, que es los outtakes, los nuevos outtakes, que son en realidad los viejos, y los tres discos de En Vivo en Wembley del año 1982 y un libro de 124 páginas. Vamos a darlo vuelta. Todo rojo, esto me da mucha pena abrirlo, pero bueno, si lo queremos ver hay que abrirlo inevitablemente. Y acá va a salir qué belleza. Acá está, doble tapa, lo vamos a abrir. Obviamente acá tenemos el disco 1 original, como era, como fue editado en aquella oportunidad. Esto es exactamente igual. Con el disco, y vamos a descubrir ahora el disco 2. Este sí, esto sí que no lo conocemos. Bueno, es bastante similar, pero como una especie de negativo. La parte de atrás es exactamente igual. Acá están los perdidos y encontrados, las rarezas. Vamos a ver la parte de adentro. Qué hermoso. Qué hermoso que es esto. Guardamos el disco y ahora vamos con otra de las cosas. Uf. Uy, uy, uy. Still Life Wembley Stadium 1982, long play 1. Lo particular de esto, lamentablemente, es que She's So Cold, esto está grabado el 26, creo, el 26 de julio. Y no, al revés, es del 25 de julio y She's So Cold es del 26, porque ya la mayoría conoce, creo, que cuando arrancan en She's So Cold cometen, ahí se equivocan y reemplazaron una versión por otra. Una lástima. Chantilly Lace no es de los Stones, pero se escucha perfectamente. El piano de Ian Stewart es un tema maravilloso, me encanta. Ahora les voy a mostrar el disco, lo vamos a abrir. Ah, viene todo junto, en una sola tapa. Mostrando acá, sí, Still Life Wembley, ahí estamos. Vamos a descubrir cómo son. Bueno, Wembley Stadium no tiene gran cosa, tiene como si fuera un pin de
de coso, esto es un pin de tela pegado acá, pero obviamente no es un pin de tela, ¿no? Vamos a descubrir, vamos a abrir uno de los discos nada más, vamos a sacarlo a ver cómo es, a ver con qué nos encontramos. Ah, bueno, con el clásico sello Still Life con las letras de Tattoo You, Wembley Stadium 1982, para aquellos que no lo vieron. Yo lo estoy descubriendo por primera vez, Wembley Stadium 1982. Termino con este video, lo saludo y me pongo a escuchar todo esto, ¿eh? Así que tengo 4 horas por lo menos acá de música para disfrutar. Y ahora vamos a el libro. Ah, el libro que está cerrado. En esta hermosa tapa que parece que fuera de cuero. Chachuyú, miren qué belleza esto. Esto merece un tatuaje. Me parece, ¿no? Esto merece un tatuaje. Bueno, atrás no hay nada. Se ven las hojas negras, por los bordes por lo menos. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. Bueno, tras unas complicaciones para abrir esto, acá ya lo tenemos. Vamos a ver cómo es el libro. Tattoo You. Stones on the Road, me imagino que se debe referir a Stones 81-82 justamente. Así que acá tenemos lectura también. Este es el mismo, esta es la misma imagen que estaba en el otro día que les presenté, la versión japonesa del disco Tattoo You, que tiene este póster justamente. Muy lindo. Esto es una belleza. Worried About You. Esto es cuando cantan Waiting on a Friend con la camisa. Acá no sé si estará, si no estará, porque o sea también Worried About You del video. Bueno, Waiting on a Friend, famosas fotos. Esto también. También Led Zeppelin sacó unos años antes la tapa del disco. Miren qué belleza. Yo he hecho un frame, lo que es el video. El póster de la película Let's Paint Them Together. El legado de Tattoo You. Acá está la foto de mí, que obviamente después hacen el tatuaje. Bocetos, imagino que tenemos bocetos previos a la edición definitiva. ¿Qué será esto? Ah, las letras de Exterminar, ¿no? Sí, muy bueno, muy muy bueno. Acá está Mick, escrito de mano las letras de Exterminar. No me esperaba encontrar esto. Bueno, esto es obviamente ¿cómo se dice? La hoja donde anotan todos los detalles de grabación de Start Me Up, por ejemplo. Esto va a haber que sentarse y tratar de entender qué dice. Bueno, el bajo, la guitarra de Ron, de Keith, las manos, los aplausos que se escuchan. Muy bueno. Bueno, obviamente los Stones en gira, 81-82. Estas imágenes son del 82 con la vestimenta que tiene. Esto es de la conferencia de prensa en el JFK Estadio, en el 26 de agosto creo que fue, que la vi a mí. Hay un video, tanto vuelta de esto.
Bueno, esta imagen lo dice todo. Estados Unidos, Filadelfia, primer show, primero, segundo show. Bueno, estas fotos son espectaculares. Miren lo que son estas fotos. Algunos ya las conocemos. Y esta tiene un póster, en su momento me regaló mi queridísima esposa, ya lo tengo, ahora no tengo lugar donde ponerlo ahora. Esto es en San Francisco, es una foto de San Francisco. Sí, acá lo dice, justamente, Candlestick Park, San Francisco, 18 de octubre del 81. Texas, acá está el detalle. En el Cotton Bowl de Texas, el día anterior se había llovido todo, al día siguiente hubo un sol bárbaro. Acá con Tina, lo que lamentablemente quedó afuera de la película, Honky Tonk Woman con Tina Turner en Nueva Jersey, New Jersey, en noviembre. Bueno, la verdad que esta caja no tiene desperdicio. Madison Square Garden. Bueno, esta foto es espectacular. Jamás la había visto. Me pone la piel de gallina. Charlie ahí de fondo. Charlie de espalda en el fondo del público. Con el sol dando. No me lo quiero guardar para mí, para que lo resuelva. Esto es en Chicago. Esta foto no sé de dónde será. No dice, bueno. Bueno, y acá ya vamos a Europa. El otro show en el Cine Club, que tampoco hay tampoco hay registro. Estos son los shows de Rotterdam. Qué belleza. Madre mía. Más de Rotterdam. Esto es de París. ¿Esto qué es? Es Suecia, Gothenburg. Sinceramente, totalmente emocionado. Acá el querido Ben Stewart, el extrañadísimo Ben Stewart. Y a ver, esto que es Londres, bueno, justamente donde sale una parte del disco, el Ashton Gate. Y esto tiene que ser Leeds por la. Con la campera, me parece que es Leeds al final. Sí, Leeds. El último show del tour 1982. Para mí el mejor de todos. Bueno, acá hay todo el crédito, todos los detalles, etcétera. La masterización de los discos, agradecimientos, etcétera. El agradecimiento que daba Mick al final. A todos. Bueno, espero que les haya gustado. Yo la verdad que estoy muy emocionado con esto, ya les dije. Termino de hacer el video y me siento a disfrutar estos 5 discos Satsuki Yu del 40 aniversario de la edición de Satsuki Yu. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en las próximas. Por favor, suscríbanse. Muchas gracias.